Recordamos muy bien que también estuvo usted al cargo de la pretemporada, como no podía venir el profesor Ramiro Martínez. Rigo, disculpe que se me movió el micrófono. Hacer la tuve del inicio, desde mi iniciación como director técnico. En cuanto al trabajo, prácticamente ahorita pues es darle una continuidad, porque acuérdense que tuve casi 6 semanas en el trabajo de pretemporada. Ya nos conocemos muy bien dentro de la cancha, dentro del trabajo con los jugadores a mi mando. Y bueno, no extrañamos nada porque ya lo veníamos haciendo y eso ha ayudado para que las cosas vayan caminando de la mejor manera. Muy bien, no sé si tenemos ahí a Mayra Pastrana conectada. Si no, nos vamos con Diego Villatoro. Adelante, Diego. Gracias, Julio, por el espacio. Saludos a todos los colegas presentes. Saludos, profesor, y felicidades por el nuevo puesto en la institución. Gracias. Profe, hay una responsabilidad muy grande, hablando de que Real España no traza pues, un buen camino. Profe, ese grado de responsabilidad que tiene Real España con la afición y, claro, en su cargo como director técnico, ¿cómo, profe, mantener esta responsabilidad y salvaguardar al equipo en estas situaciones, las cuales son un poco deplorables en la parte de los resultados que no se han podido dar? Gracias. Bueno, mire, le puedo contestar de esta manera. Yo me estoy enfocando en disfrutar el momento. Sí, la responsabilidad está, la responsabilidad la he tomado, pero no me enfoco tanto en eso porque eso me va a traer consecuencias de nerviosismo, me va a traer consecuencias de preocupación. Entonces, no, lo estoy disfrutando el momento con toda la responsabilidad. Cada vez que vengo al campo, me acuesto el día anterior alistando mis cosas porque anhelo, me gusta, es mi pasión, es estar dentro de un césped. Como jugador lo hice, fue así, hoy como director técnico también. Entonces estoy viviendo un momento que lo estoy disfrutando. Obviamente no hago a un lado la responsabilidad, pero sí me enfoco en las cosas positivas que hay dentro del plantel de jugadores, me enfoco en las cosas buenas que pasan dentro del plantel y sobre eso lo uso como plataforma para poder evolucionar y poder buscar los objetivos. La responsabilidad está y créame que estoy relajado pero no confiado. Estoy disfrutando este momento y sí, con toda la responsabilidad. De esa manera lo estoy afrontando, no preocupándome, ocupándome, no trayendo ansiedad a mí, no, para nada. Los juegos hay que jugarlos, están estipulados los horarios y bueno, esperamos el momento y en su momento enfrentaremos cada partido. Con toda la responsabilidad que se merece. Sí, tenemos ahí a Óscar Funes, el Chaco Funes. Adelante, Funes. Hola, hola, buenos días. Gracias, Julio. Saludos a todos los colegas y al profesor Edison. Profe, le quería hacer dos preguntas rápidas. ¿Cómo fue esa conversación con el presidente o con los presidentes del club al momento que le informan de que usted va a ser el técnico del equipo? Y si usted les planteó a ellos el tema de continuar, porque lo que tenemos entendido es que por el resto del torneo, y si usted pretende un proceso más largo con el equipo, eso es una. Y la otra, quisiera que me ampliara cómo es su relación con los jugadores, porque en un partido que parece contra Platense, me fijé mucho de que los jugadores con usted se le daban los goles, a usted le hacían un poquito más de caso a la hora de las instrucciones. Quisiera que me ampliara usted también su relación cómo es con los futbolistas. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias por su pregunta, un gusto saludarle. Mire, le voy a contestar esto. Yo trabajo para la institución. Vengo en un proceso desde sub-14. Acá he venido ascendiendo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, preparación también. Entonces, en el momento que yo vengo, estoy a la disposición del equipo para lo que me necesite. Entonces, si la junta directiva hubiese determinado que un partido iba a dirigir, porque mi posición en este momento sigo trabajando para el club. Entonces, cualquier responsabilidad que había que tomar en el momento indicado, emergente o en un proceso, habría que hacerlo. Y el indicado para ellos era mi persona.
Entonces, en esa perspectiva estábamos en un principio. Luego, bueno, determina la junta directiva dar un tiempo a raíz de las conversaciones que hemos tenido y apuntándole a un proyecto, apuntándole a cosas importantes que sucedieron antes y que hoy mediante un diagnóstico podemos analizarlo. Entonces nos damos cuenta que tendremos que sacar cosas del pasado que fueron buenas, traerlas al presente para apuntar a un futuro. Entonces ya con ese pensamiento y con esa planificación, entonces bueno, se determina que pueda terminar todo el torneo. Y eso básicamente es lo que estamos manejando. En cuanto a la relación con los jugadores, siempre ha sido una relación de mucho respeto, no por mi trayectoria, tanto que influya, así como quien dice que eso influye, que tuve como jugador, sino porque he aprendido a ganarme el respeto con respeto. He aprendido, antes que ver futbolista, a ver personas. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en esa posición de ver la persona, es un piso como para poder buscar las cosas buenas de cada jugador. Entonces, mientras estuve como asistente, mientras estuve en las inferiores, nunca dejé de acercarme a ellos, siempre estuve conversando, siempre estuve orientando, siempre he tratado de ayudar. Entonces, ha sido una relación buena, de respeto mutuo, y hasta ahora, pues, estoy seguro que las cosas van a caminar de la misma manera.